Muy buenas a todos, gente de Real Size. Yo soy Caps y estamos en un nuevo episodio de la serie de Hat-Trick aquí en el Universo Verde con el Caps YouTube Team. Vamos a ver cómo nos ha ido en una semana en la cual, pues yo creo que deberíamos haber ganado de entrada porque jugamos contra el rival claramente más débil de la liga, con el cual luego hablaremos porque nos ha dejado un mensajito en el anterior episodio. Suscriptor del canal, al que, como dije en el anterior episodio, también le deseo lo mejor. Una temporada un poco complicada, pero que seguro que saldrá de esta 100%, ¿eh? Vamos a ver cómo ha ido, familia. Vamos a salir de dudas y ahora hablaremos de más cosillas. Pero vamos al lío, le damos a partidos y a ver qué pasa. Ganamos 0-3, ataca Fútbol Club. Bien, menos mal, familia. Gana el partido, chicos. Vemos que ha habido una expulsión. Salió Repsic. Oye, pues menos mal que se expulsó, pero que no generó tanto problema y que pudimos, pese a eso, ganar el partido. No sé en qué momento le expulsaron. En el 22, joder, desde el 22 con Repsic expulsado, que desde luego vamos a sufrir mucho la baja, yo creo, de Repsic en próximos partidos, donde pues seguro que, como digo, le echaremos en falta mucho, ¿no? De cara pues al partido, tenemos ahí contraataque que fue estrategia escogida por nuestro equipo. Tuvimos ahí un contraataque que no llevó gol. Por aquí una jugada de gol que fue a raíz de, pues, la especialidad de rápidos, que apoyan a ese contragolpe, como sabéis. Un contragolpe también nuestro que no llegó a nada. Y nada, poco más respecto a esto. Y en cuanto a datos del partido, pues veis ahí que, bueno, que ganamos notoriamente en defensa al rival, y en zona de ataque, pues bueno, sacamos un ataque, yo creo, bastante bueno para lo que también tenía el rival. Con esto sumamos de tres, familia, yéndonos a lo que viene siendo la tabla. Mantenemos la cuarta posición, a dos del tercero, que es Villamayor, y a tres de los dos primeros. Gorkamón, que ya se coloca líder después de varias jornadas un poco a la sombra de Márchense de aquí, vuelve, o se coloca, mejor dicho, donde siempre debió de estar durante estas, pues, iniciales jornadas de liga, ¿no? Ya vamos por la sexta ronda, ¿no? En el once ideal de la jornada vamos a ver un poquito por aquí qué es lo que se viene. Pues sabéis en pantalla, familia, que tenemos a alguien, a Repsic, que se cuela, pero bueno, solo jugó 22 minutitos, y del banquillo pues no disponemos a nadie. Nuevo Repsic, el único de los nuestros, ¿no? Vamos ahora con lo que viene siendo el hashtag, familia. Vamos con Rocketson, que nos dice: hola, Capri, Rocketson, no te acordarás de que jugamos y por suerte tuve la chance de ganar en el parquecito a la vez que nos enfrentamos. Esta vez toca en nuestra casa, el Pocho Leprati de la ciudad de Zárate. Seguimos con el plan de entrenar 22 jugadores por semana y de empoderar puntos claves de nuestro sistema, que está variando entre 3-5-2 y 4-5-1, estando entrenando momentáneamente jugadas para mejorar la tenencia y tener más oportunidades de gol. Creo que tenemos un planteamiento de equipo bastante parecido, ya que la defensa es una zona de donde somos fuertes y vos giraste a ese tipo de estilo de juego. Al estar hace aproximadamente 3 años con este equipo, nuestra economía paulatinamente va creciendo y estoy ahorrando siempre para alguna transferencia rutilante que complete zonas de la cancha que prácticamente no entreno. No sé si este camino algún día me llevará a las ligas mayores, pero es interesante el intento y la experiencia ganada con este equipo. Desde luego, siempre se aprenden cositas de todos los estilos que se van llevando a cabo y probando, y siempre sacamos algo que luego nos sirve para sacar experiencia de cara a futuros cambios, ¿no? Se te agradece el contenido generado en YouTube que difunde este hermoso juego, y es un placer que Combativo salga jugando en tus vídeos. Te deseo mucha suerte y que sea un buen partido sin lesiones para ninguno. Abrazo grande, Rockerson. El placer de nuevo mío. Muchas de nuevo por aceptar un amistoso más, por disputar un partido entre nosotros. Y hoy, haciendo un poco recapitulación de cara a ese partido, que bueno, que veis aquí en pantalla, que nos metió un buen reventón aquí el señor Club Atlético Combativo, un buen 4-0 que nos endosó, que bueno, que al margen del resultado siempre queda para el recuerdo. No hubo lesiones, que es lo importante. Y viendo un poquito que suelo hacer esto, pero que se me pasó totalmente en enfrentamientos anteriores, ya que habíamos jugado antaño. La última vez jugamos, como veis, el 11, el 9, el 2019, y por qué no, me apetece ver qué alineación tuvimos en el anterior partido, del cual el único que repite o que se mantiene el equipo es Roset. Fíjate cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Todos los demás dejaron la entidad con el cambio tan fuerte que pegamos recientemente en mi club, donde, pues como digo, solo el portero de estos se mantuvo, ¿no? Y por tu parte, pues bueno, se ve que mantienes un proyecto sólido, que no todos se han quedado, pero que algunos de ellos sí que están, ¿no? O sea que bueno, tú has mantenido más gente. Yo la verdad que hice un lavado de imagen bastante bestia, pero mola ver un poquito, pues, qué es lo que teníamos en esa época, con gente como Sisic, que recuerdo, Ignacio Aragón, Umuntlu, Polla. La verdad que, joder, vaya equipito manejábamos en esa época. Y ahora es turno para los próximos amistosos, familia. Tenemos 28 amistosos, mucha tela. Igual algunos se ha quedado fuera, acorde a que esto lo estoy haciendo un día después de lo normal. Pido disculpas, pero bueno, ya sabéis que suelo grabar el vídeo entre sábado y domingo, y los que queréis amistoso contra mí tenéis que esperar un poquito, porque pues tiendo a hacer esos vídeos en esos días, ¿no? Así que sin más, generador de número, ponemos número largo y marcamos del 1 al 28 y sale el número 18. Pues contamos con calma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tocaría jugar contra Atlanta United FC en el estadio Ciudad Bolívar, en su campo. Equipo, como veis, es de Venezuela. Contra ellos no recuerdo si hemos jugado. Juraría que no. Vamos a ver qué sucede por aquí, familia. Le damos, pues no. Veis que no hemos jugado contra ellos, por tanto, pues no habría ningún problema. Todo lo contrario, de
deseosos de participar en este próximo amistoso contra ellos. Ya sabéis que al ser partido fuera de casa, allí en Latinoamérica, pues pasa a ser el miércoles. Ah, pues mira, me sorprende, es miércoles, pero a las 11:30, porque muchas veces suele ser partido incluso el martes o el jueves, ¿no? Pero bueno, el mismo miércoles, muy muy tardío este amistoso. Viendo un poquito cosas que nos gustan ver de estos, de esos próximos amistosos, viendo un poquito el transferencias que a todos nos gusta, pues oye, no llevan demasiado tiempo, tan solo 18 transferencias, tienen una diferencia negativa, pero bueno, supongo que habrán hecho lo típico de empezar intentando pues mover a mercado en gente joven para poder pues luego ir creciendo. Deseosos por tanto de jugar con este nuevo proyecto de Juan, que bueno, que vemos que está en quinta, va primero, tiene muchísimos bots, pero bueno, tiene al lado un rival que también se lo está poniendo difícil, que está a tan solo 3 puntos de él, este Puente Real. Y viendo un poquito la plantilla del señor Juan, vamos a ver qué tal va el equipito. Ojo, pues tiene una defensa que no está nada mal, el ataque está más justito y el centro del campo también, pero la defensa tiene una buena defensa, como os digo, a veces engaña, ¿no? Porque, como digo, entran nuevos, pero claro, el tema está en que al final adquieren un equipo acorde al nivel internacional, un equipo que es malillo realmente para lo que a lo mejor te encuentras en quinta española, pero que es bastante mejor al equipo que a lo mejor te suelen dar cuando entras de nuevo, pero en España en séptima, ¿no? O sea, que yo creo que tiene un equipo bastante interesante y me gustaría que nos comentara pues cómo decidió entrar a Hattrick, un poquito cómo le ha ido hasta el momento y qué planes tiene de cara al futuro. Y eso sí, como siempre digo, que las lesiones no respeten. Juan, seguimos con ese hashtag. Devil nos comenta: buenas caps, que él es el manager de Taka Taka. Nos dice: la verdad es que no quería empezar en sexta, pero el juego me metió ahí. No sé si fue por pillar tu enlace, pero es que es lo que hay, ¿no? Ya tengo asumido que perderé todos los partidos, así que no me gasto dinero en reforzar el equipo. Solo fiché delanteros jóvenes y me he puesto a entrenar anotación. También he abierto la academia juveniles para ir mejorándola. Y ya la próxima temporada en séptima, pues a ver si puedo hacer algo más y seguir mejorando. Pues toda la suerte y toda la buena vibra del mundo, Devil. Creo que tu comentario es muy apropiado, muy acertado, y creo que lo mejor que puedes hacer es eso, ¿no? Intentar fichar a la locura para intentar rascar puntos que no van a servir para nada. Intenta pues eso, fichar gente joven, gente de cara al futuro, chavales máximo entre pues eso, 17 y 17 con 60 días más o menos, que son los que pues entrenándolos vas a sacar bastante beneficio. Renta más fichar un chaval que no tenga más de 17 y 60 días, lo digo para gente nueva, que tenga a lo mejor triple insu o un aceptable y un insuficiente, aceptable en su habilidad más fuerte, que es la que vayas a entrenar, e insu en alguna secundaria o doble insu. Importante con especialidades, que luego se pagan muchísimo las especialidades, son realmente los jugadores que suelen venderse bien de precio en un futuro, y para que pues como digo le saque rentabilidad a ese largo periplo de entrenamiento, pues qué mejor que, como digo, sean muy jovencitos, aunque pali un poco que entren con menos nivel del que nos gustarían, porque claro, puedes encontrar chavales de 19 años con doble bueno, pero luego pues como digo cuesta sacarles esa rentabilidad más que a chavales a lo mejor, como digo, más jovencitos, que luego pues la gente los ficha por temas de a lo mejor porcentajes de entrenamiento y demás. Pero bueno, que al final no me quiero tampoco enrollar mucho con esto, pero que es muy importante ficharlos no más de 17-60 días con especialidad, intentando pues como digo evidentemente tener en cuenta el presupuesto que tienes y planificar la temporada próxima tirando ya de cantera, que haces muy bien ahí con tres ojeadores, te recomiendo, e ir planificando la cosa para ir también sacando fruto de ahí, que ya veis que en nuestro caso con Pablo Crepanes seguramente dentro de un tiempecito un piquito nos llevemos por esa venta de Pablito, y como digo pues todo eso ayuda a que el equipo vaya a más y en un futuro estés en sexta, todas las de la ley y aguantando como un titán seguro. Así que familia, nada más que comentar respecto a esta semana que ha sido un poquito más rápido, deciros un poquito de cara al siguiente encuentro, jugaremos contra Gorkamón, que sinceramente pues oye, Repsic yo creo que se ha borrado directamente de la convocatoria, ha dicho mira, yo paso de jugar, esta gente nos va a meter un repaso de loco. El objetivo igual va a ser pues intentar que nos metan los mínimos goles posibles, porque yo creo que Gorkamón viene muy fuerte, como la temporada pasada fue claro favorito del año pasado a obtener el liderato, el título y el intento de ascender, y en esta campaña yo creo que también buscará el sacarlo, ¿no? Así que pues oye, intentaremos, como digo, buscar el empate, soñar con él, que va a ser muy difícil, y si no es eso posible, al menos que no nos metan demasiados goles, ¿no? Lo bueno que tenemos al quinto, que es Armonda, que está a la mitad de puntos que nosotros, o sea que tenemos una buena brecha de distancia, pero tampoco debemos confiarnos porque se vienen partidos complicados, ¿eh? Porque se viene ahora partido contra Gorkamón, luego recibimos a Gorkamón de nuevo, y aquí podemos perder 6 puntos en 2 jornadas seguidas, que perfectamente haría que Armonda, si tiene suerte y gana sus 2 partidos, que jugaría contra Aluete, que creo que podrían empatar o ganar incluso siendo partido en su campo, y luego a la vuelta contra ellos, se podrían poner igualados a puntos respecto a nosotros, y como digo, puede ser ese gol a verad el que nos salve. De momento ellos los tienen a menos 9 respecto a nosotros, así que como digo, a ver qué tal tras estas 2 jornadas contra Gorkamón, que seguramente toquemos un poquito fondo, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, hay que asumir nuestro rol en esta temporada y pelear dentro de lo posible lo máximo. Así que sin más familia, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme esta semana, volveremos la que viene con más vicio, pero antes toca ir a la cantera, que sí, que lo estabais pidiendo, lo estabais deseando, jugadores, vamos a ver que se viene 18 por aquí, vamos a intentar quitarnos de en medio a alguno de estos viejos que tengo por aquí que no me interesa, por ejemplo este chaval que la verdad que ya con 17, aunque sea cabeceador insuficiente y el resto tan bajo, no merece mucho la pena.
Así que le enseñamos dónde está la puerta al señor primitivo, creo que era. Y vámonos a lo que viene siendo, pues sacar un nuevo canterano, a ver si suerte y sacamos algo interesante. Vamos con Manolo, que suele traernos titanes. 16 años débil, esta vez pues no ha sido suerte la suya. Rodolfo, que nos trae un chaval de 16 años que podría alcanzar en aceptable notación. En abrir y cerrar de ojos con 16 años, parece que no. Y por Hermegildo, a ver qué tal, 15 años débil. Bueno, nos llevamos este por rellenar un poquito. Día 17 y 0 días, está a 191 días de promocionar. Veremos a ver qué tal. Haremos un poquito a ver cuánto es el potencial máximo en defensa, un poquito lateral, jugadas, y a ver qué se puede sacar, pero tampoco hay mucho respecto a esto de entrada, ¿no? Respecto a este jugador, quiero decir, ¿no? Y por parte de Pablito, ¿cómo va la cosa? Pues bueno, veis ahí que lo que nos marca un poquito por ahí Hat-Trick Youth Club, bueno, pues está cerquita de obtener el nivel máximo en lateral, que luego habrá que seguir subiéndoselo para que topee realmente de manera oculta esa habilidad, como por ejemplo ya tiene topeada en defensa. Pero bueno, como digo, está cerquita ya de tener ese bueno. Yo creo que le quedará con suerte un partido más, a ver si suerte y llega justito, pero llega. Y en cuanto llegue, ya sabéis que empezaremos a ponerle con el entrenador principal de lateral, pero el secundario, en lugar de ataque laterales, le meteremos pase corto para que pues también termine de topear ese pase junto al topeo del lateral y luego tras eso pasar lo antes posible a jugadas. Ahora sí que sí, familia, esto va a ser todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del episodio. Like, comentarios y familia, nos vemos en la próxima. ¡Chao!